Los acuerdos se producen cuando tienes cómo avanzar y cómo efectivamente en la práctica poder determinar soluciones concretas, viables, factibles, pero además que generen salidas a la crisis que estamos viviendo. Esto que vimos los venezolanos y lo que ha visto el mundo de este fulano acuerdo ni es viable, ni es posible, ni tiene el peso para avanzar en soluciones reales. Y espero que excarcelen a todos los presos políticos. Pero eso no es parte de una negociación. Eso es parte de un llamado claro a la defensa de los derechos humanos y a que exista libertad plena para todas esas personas que no deberían estar presas. Ratificamos un camino, y ese camino tiene tres niveles. El primero, aliviar el sufrimiento de los venezolanos. El segundo, derrocar el sistema dictatorial. Y el tercero, lograr unas elecciones libres. Eso es el mismo camino que planteamos en el mes de enero, es el mismo camino que planteamos hoy. La Unión Europea debe cumplir lo que dijo. La Unión Europea dijo, si el mecanismo de orden no funciona, pues nosotros vamos a avanzar en sanciones, y creo que si es fiel a su cometido, debería seguir avanzando. Todos sabemos que la posibilidad de que esas conversaciones avanzan depende mucho de que haya una modificación sustancial de las condiciones electorales en Venezuela y que se acuerde unas elecciones presidenciales que es, en definitiva, lo que pudiese resolver la crisis. Y la realidad es que no hay ninguna intención, al menos aparente, por parte del régimen de Maduro de aceptar eso. Entonces estamos caminando a un escenario donde pues Maduro y este grupo de supuestos personalidades minoritarias de la oposición pues continúan tratando de hacer ver que eso avance. Pero obviamente eso tiene un límite porque el régimen no va a ceder en lo realmente importante. Yo creo que la Unión Europea debió haber respondido desde hace mucho tiempo. Han sido sumamente lentos en cuanto a la presión con respecto a Venezuela. Dicho eso, deberían haber actuado hace tiempo, pero a ver, desde hace ya varios meses se conoce que muy probablemente a finales del mes de octubre o durante el mes de octubre la Unión Europea aumente sanciones personales a personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro. Eso ya estaba planteado desde hace tiempo para octubre. Yo creo que ahora el hecho de que las conversaciones con la mediación de Noruega hayan fracasado deberían invitar o deberían hacer que la Unión Europea tome mayores medidas de las que ya tenía pensadas y conversadas para adoptar en octubre. Yo pienso que debe estar de alguna forma empapado con el caso de Venezuela. Recordemos, por ejemplo, el caso de Joshua Holt, que fue liberado sobre todo por gestiones del Congreso estadounidense, pero muy probablemente el Departamento de Estado estaba involucrado. Un segundo punto que es importante hacer es que es una persona que de alguna forma tiene una visión de la política exterior estadounidense que no difiere mucho de la de John Bolton, pero que sí apuesta más a la diplomacia, a la negociación, obviamente, y también al multilateralismo, ¿no? Que es algo que John Bolton estaba totalmente en contra de trabajar con los aliados de Estados Unidos en Europa y en otras partes del mundo para tratar de hacerle frente a los problemas geopolíticos que tiene Estados Unidos. Empiezo a hacer este podcast porque cuando me pongo a conversar, de repente me pongo a hablar contigo en la calle, que nos encontramos, hola Mariana, ¿cómo estás? O otra amiga, y todos teníamos con la misma conversación. Y no es un problema, a ver. No es un problema de me mudé de país. No es exacto, no es ahora, un proceso ahora migratorio. Ahora vivo acá. La dimensión que es un componente, por, que sí es un componente. Obvio, y que existe, pero yo también quiero demostrar que no solamente es por eso. Uh-huh. Que si alguien se quiere poner el hecho de emigrar como excusa para quedarse anclado en la nostalgia, por ejemplo, también demostrar que, mira, hay muchas otras personas que no han vivido ese proceso que también está buscando la reinvención. Y yo puse en defensa propia porque, en verdad, me tengo que defender de mí misma, de esa mente. A veces uno es su propio enemigo. Uno a veces trata a gente que ni conoce con una cordialidad, porque te enseñaron a ser así en tu casa, pero no eres cordial contigo, no eres humana contigo. O sea...